no se van a ir todos los negocios porque faltamos cuatro personas. Faltamos cuatro personas. Y hasta que no nos resuelvan cuatro personas que faltamos, no nos vamos. ¿Y no le han pagado a ustedes? No le han pagado. Faltamos cuatro negocios sin pagar. Pero ellos dicen que le han pagado a todos y que hay un problema que supuestamente un negocio tiene tres inquilinos. No, eso no es así. Ellos pueden venir a contar los negocios, caseta por caseta, y somos 11. Le han pagado a 7, faltamos 4 negocios. Eso no es la paquete de todo, por favor. ¿Y qué le dicen a ustedes? Que desalojemos el área, pero no la podemos desalojar si faltamos 4 negocios. ¿Y entonces qué va a pasar hoy? No, no puede pasar nada porque yo tengo la hoja aquí, de los que están pagos. Y lo que faltan por pagar. Entonces, ¿tú entiendes que es injusto que te desalojen? No, es que no me van a desalojar porque yo no me voy, porque hasta que no me paguen, yo no puedo ir de aquí. ¿Cuánto le están pagando a ustedes? Están pagando una suma de 112.500. ¿A todos los comuneros? No, no, a este área aquí. A esta área. Ah, ok. Quiero dejar algo en claro también. Mi negocio está lleno de mercancía. Como ellos están desalojando el área, yo no quiero que ellos me pidan mi negocio con la mercancía dentro. Mi negocio está lleno de mercancía, no se me ha pagado, no quiero ningún inconveniente con mi negocio hasta que no me paguen. ¿Y si hacen un acuerdo contigo, tú estás dispuesto? No, lo que le pagan se están yendo ya, porque le pagaron. Ahora, quedamos cuatro aquí que no nos vamos a ir hasta que no me paguen. Bien. Pero ya no estamos yendo. ¿Cuál es tu nombre? Feli de Oro. Feli de Oro. No se van a ir todos los negocios porque faltamos cuatro personas. Faltamos cuatro personas. Y hasta que no nos resuelvan cuatro personas que faltamos, no nos vamos. ¿Y no le han pagado a ustedes? No le han pagado. Faltamos cuatro negocios sin pagar. Pero ellos dicen que le han pagado a todos y que hay un problema que supuestamente un negocio tiene tres inquilinos. No, eso no es así. Ellos pueden venir a contar los negocios.